chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy estamos en el servidor llamado Mic Pixel, que es válido desde la versión 1.7 hasta la versión 1.12x de Minecraft. Y antes de empezar con la review, quiero decir que se puede cambiar la skin con el simple comando para skin y que el servidor está hosteado en Canadá. Por tanto, la mayoría de los usuarios vais a tener un muy buen pin dentro del servidor. También podemos solicitar el rango youtuber con tan solo 100 suscriptores. Por tanto, si tenemos 100 suscriptores y subimos una review del servidor a nuestro canal, podemos tener el rango youtuber. Ahora sí que sí, vamos a ver qué contiene el servidor. Clic derecho y tendríamos Arena PvP, Kit PvP, Skywars y UHC. Aquí tendríamos tres tipos de UHC. Sería un UHC host de FFA, un UHC host de TO2, que este modo de juego no sabría cuál es, y por último tendríamos un UHC meetup. Vamos a ver el Arena PvP, chicos, así que le damos clic derecho a Ranked y tendríamos No Debuff, Debuff, Soap, Diamond, MCSG, Combo Fly, Will UHC, Gapel y UHC, chicos. En un Ranked tendríamos básicamente lo mismo. Y por aquí tendríamos para editar la JPA, ¿no? Para editar nuestro kit, bueno, mejor dicho, para editar nuestro kit. Y por último, para crear una party. Vamos a salirnos, vamos a volver al lobby y vamos a enseñar también los Skywars, porque creo que son los mismos que QBCraft. Así que vamos a ver, entraremos en el lobby de Skywars y aquí estaría la arena. Por lo que veo, sí, estoy en lo cierto, tenemos los Skywars de QBCraft mezclado con lo de Hypixel, porque también tenemos algún que otro mapa de Hypixel, como puede ser Hive. De hecho, vamos a meternos y vemos los kits. Los kits, por lo que veo, son personalizados del servidor, aunque también le da así como un pequeño estilo a los de QBCraft. Vamos a salirnos y ya por último, chicos, vamos a dejar por aquí la review. Si dais like, comentad y compartid. Nos vemos en la próxima. Que no se te olvide compartir. ¡Yuhu!